Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, siete y uno de la mañana y nos acompaña a esta hora el señor Publio De Gracia, el es director general de la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá. Buenos días, señor De Gracia, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá y para iniciar vamos a hablar un poco sobre ese discurso del presidente. Eh, Laurentino Cortizo, ese discurso que brindó el día de ayer, el último, en su gestión, habló de diversos temas. Eh, hay, hubo críticas en las redes sociales al respecto, por parte como del gobierno. ¿Usted qué tendría que decir? Muy buenos días a todos los amigos de Radio Panamá. Siempre un gusto estar con ustedes. Feliz año. Eh, obviamente, el informe del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, eh, principalmente eh, habló sobre los últimos seis meses de su gestión, eh, es decir, de julio a diciembre del año 2023. Es importante recordar a los amigos que nos están escuchando que el informe eh, en la Constitución establece que el presidente debe dar informes cada seis meses en las instalaciones eh, de las legislaturas correspondientes. Y es por eso que a veces teníamos el, el concepto anterior errado de que es un discurso hacia adelante, más bien es un informe de lo que se está haciendo y también más o menos establecer algunos eh, eh, elementos de los próximos seis meses. Y en resumen, principalmente el presidente se centró en lo difícil que ha sido para el equipo de gobierno, evidentemente liderizado por el presidente Cortizo desde el inicio de nuestro gobierno, y no es un tema de excusas, sino más bien es un tema de una realidad que nos tocó enfrentar junto con los panameños y panameñas pero definitivamente recordar que 4.777 millones de dólares en el año 2020 y principio del año 2021 dejamos de recaudar, pero aún así se mantuvo los diferentes apoyos, no solamente para las personas que más lo necesitan a través de los, eh, eh, las, las transferencias condicionadas, como Ángel eh, Guardián, Red Oportunidad y entre otras, sino también eh, los esfuerzos que se dieron a través de los subsidios y beneficios de exoneraciones que tienen las industrias y las actividades privadas. Por lo tanto, a pesar de eso, el presidente y el gobierno salimos adelante, eh, tuvimos una de las caídas más eh, difíciles durante ese año, pero asimismo fue una, un crecimiento casi perfecto a partir de ese año, al punto que la Cámara de Comercio, a través de su presidente el día de ayer, manifestó que el principio de año y hasta probablemente hasta el mes de septiembre hubo una, una reactivación económica impresionante de nuestras actividades económicas no solamente lo dice Panamá lo dice las diferentes instituciones globales que indican que Panamá es el país que más crece en la región que uno de los que más crece en el mundo una de las inflaciones más eh, reducidas a, a, a pesar de la guerra en Ucrania y diferentes acciones que pasan en el mundo en fin creo que el presidente Cortizo manifestó eh, un gobierno que a pesar de las dificultades, hemos y esperamos dejar un gobierno eh, mejor para beneficio del país, evidentemente para los futuros gobiernos. En fin, creo que el discurso del señor presidente eh, se centró principalmente en la lectura también relacionada con la situación con eh, Minera Panamá, que es un capítulo cerrado para nosotros y el compromiso de la República de Panamá y el gobierno nacional para cumplir con lo establecido en el fallo, con, de, el fallo y constitucionalidad. Y además recordar lo importante que es tener los contrapesos en los diferentes órganos del Estado, que es garantía para que haya seguridad jurídica, es garantía para que haya libertad de expresión, es garantía para realmente tener un país verdaderamente democrático. Así que eso es importante destacarlo en el discurso del presidente y en fin, también garantizar el presupuesto del año 2024, que por primera vez se logra el 7% para la educación panameña, garantía para que el sistema de salud siga mejorando a través de las diferentes actividades y recordar al país, porque hoy estuve escuchando a un honorable diputado en otro medio de comunicación decir que nosotros no estamos dejando ninguna obra, no se trata y, y al final quedamos con esa cultura un poco, un poco que no es correcta desde mi punto de vista y con el debido respeto. No es obra solamente en la ciudad capital, son obras a nivel nacional y adicional, este gobierno se comprometió a rescatar las obras que anteriores gobiernos no pudieron resolver y aún se mantenían en pleito o en arbitraje. Más de, y te los leo, aproximadamente más de 1.386 obras que suman el total de 20.500 millones de dólares y adicional la inversión social más grande de la historia de la República de Panamá, principalmente a, traba, a través del Plan Colmen. Usted lo mencionó, licenciado: mayor crecimiento económico, menor inflación, lo dijo también el, el, el presidente el día de ayer en su discurso. Pero en la calle no es lo que se percibe, no es lo que se ve. Hay mucha situación y se quejan las personas, obviamente, del alza de los precios, obviamente, en los alimentos, eh, no les alcanza para eh, la vivienda, etcétera. Eh, ¿Cómo se compensa una cosa con la otra? ¿Cómo la comparamos estas buenas, estos buenos temas? Porque lo dice, obviamente, los estudios y, 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 y las mediciones. Eh, hay mayor crecimiento en el mayor económico del país, pero no hay, no se percibe eso, no se siente eso. Y hay personas pasando, en este caso, como uno diría, páramo en el país. Definitivamente. También los datos hablan de que se ha reducido, a pesar de las situaciones, la extrema pobreza y la pobreza. Pero coincido contigo, y Gisela. Al final, podemos estar aquí hablando de cifras, pero probablemente en los bares de los panameños y panameñas hay unas situaciones de mucha complicación. Eh, tenemos el reto en los próximos seis meses de ir reduciendo esa zozobra, esa preocupación que tienen los hogares de los panameños. Yo soy consciente y al final a mí como director general de ingresos, eh, también me cuesta muchas veces solamente fijarme en las cifras, pero esa es la tarea que me corresponde. Igualmente a un gobierno a través de las políticas macrofiscales, pero también las políticas microfiscales, de alguna manera reconocer que hay cosas y hay tareas pendientes, pero también recordar que cuántos, como dijo el presidente, cuántos panameños o panameñas se hubiesen quedado atrás si no se hubiesen hecho las acciones correspondientes principalmente durante los años más difíciles que nos tocó atender esa variable que yo también coincido con muchas personas, a veces se quedan pensando, oye, ¿por qué siguen insistiendo en la pandemia? ¿Por qué siguen insistiendo en una guerra que sentimos lejana? Pero recordar, por ejemplo, que la materia prima para hacer los fertilizantes, por ejemplo, y que al final esos fertilizantes son utilizados para la producción agropecuaria regularmente están en esa área de Rusia y Ucrania y las alzas de los precios han sido definitivamente impresionantes, igual que el combustible. Y muchas veces se cuestiona el tema del subsidio del combustible, pero sin el subsidio del combustible no solamente no nos podemos mover de una manera más libre, sino también la producción de la comida también hubiese sido más complicada. Así que yo entiendo a los panameños y panameñas que en sus hogares aún sienten que las cosas no están de lo mejor posible. Yo tengo esperanza y fe. De que el país, a pesar de las dificultades que no ha, to no ha tocado sortear, estoy seguro vamos a dejar un país económicamente en actividad. Tenemos retos importantes que tenemos que cerrar, Giselle, en los próximos periodos, como el caso del Canal de Panamá, que tenemos que ver cómo lo sostenemos. Reconocer también que ante la salida del proyecto más importante, y nuevamente no se trata de una queja, yo creo que eso quede bastante claro, porque un capítulo cerrado del tema minera Panamá pero son más de 2500 millones de dólares que probablemente tenemos que buscar en la economía en otras variables para poder garantizar que el crecimiento económico se mantenga. Yo estoy completamente convencido que como panameños vamos a poder salir adelante de esto, pero es un reto que tiene el gobierno, principalmente el gobierno que termi que terminamos el 30 de junio de este año, pero principalmente también el reto que vamos a van a tener el próximo gobierno. Nosotros somos conscientes de dejar una economía en crecimiento, una economía o mejor dicho un gobierno con las herramientas correspondientes para que las futuras autoridades puedan tener las capacidades eh, eh, para poder realmente seguir avanzando en beneficio de todos los panameños y panameñas claro hablemos del licenciado de recaudación económica usted ayer comunicaba al país a través de su cuenta de redes sociales eh, que se había recaudado 130.8 millones eh, de dólares y habla de los beneficiados eh, cómo se logró esta recaudación y esos beneficiados eh, ¿Cómo se benefician? O sea, ¿de qué manera se benefician con esta recaudación? Sí, me referí principalmente a la ley Punta al Día, que vence el 5 que el presidente Cortizo le extendió hasta el viernes, y, y, y lo leo: 171.119 contribuyentes, es decir, de fincas, personas naturales, personas jurídicas, se han beneficiado de condonación de intereses y recargo. Se beneficiaron en principio hasta el 30 de noviembre aquellos contribuyentes que estaban al día y que nosotros lo que buscamos siempre de alguna manera es que también premiemos al contribuyente que cumple sus obligaciones tributarias y darle la posibilidad, por ejemplo, de, de pagar el, el, el impuesto de inmueble de este año ya y, y poder adelantarlo. Fue como cuarenta y tantos millones, cincuenta millones de dólares. En eso entiendo también eh, el otro debate que se siente que, oye, se adelantó impuesto del próximo año, pero lo que se buscaba principalmente es premiar al buen contribuyente. Eh, evidentemente eh, suena mucho dinero, 50 millones de dólares, pero en la matriz no es, no es tanto eh, si pudiésemos quizás considerarlo dentro de lo macro, eh, pero creo que eh, se ha podido lograr que, eh, estimular a los contribuyentes. En fin, la ley punta al día eh, termina el viernes, esperamos que el, la mayor cantidad de contribuyentes puedan seguir beneficiándose en, en la parte de recaudación eh, al cierre del 30 eh, de diciembre de este año, tomando en cuenta que con la extensión de los beneficios se extiende hasta el 5 eh, de enero la posibilidad de recaudación para el año 2023. Se ha tenido la cifra histórica de 10.259 millones de dólares en ingresos corrientes. Es una, rifra, una cifra histórica por primera vez. Se rompe la barrera de los 10.000 millones de dólares en, en ingresos corrientes, lo que es un éxito del país. Y eso demuestra que nuestra actividad económica, a pesar de las dificultades. Ha venido creciendo. Evidentemente, el reto es trasladar ese beneficio a la mayor cantidad de panameños y panameñas. Por lo tanto, nos sentimos eh, satisfechos. Podemos hacerlo mejor. Cada cosa puede hacerse mucho, mucho, mucho mejor de lo que hemos hecho. Sabemos que algunas cosas pudiésemos habernos equivocado. Y al final, eso se trata de gobernar. Se trata de tomar decisiones, evidentemente, de una manera científica, de una manera consensuada, siempre en beneficio del país, de los panameños y panameñas. Con todas estas eh, no sé si ponerle alternativas que ustedes han brindado a través de la DGI, eh, ¿se ha visto mejor, se ha beneficiado esa recaudación o siguen empresas o personas eh, sin, eh, sin pagar sus impuestos? Sí, seguimos detectando eh, actividades en tanto de personas naturales como jurídicas que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pero estamos en, esa, en ese impulso de facilitar el cumplimiento. Porque uno de los retos que tenemos y esperamos dejar para el futuro gobierno es mantener un sistema moderno, simplificado, fácil de cumplir las obligaciones, a través, por ejemplo, de la factura electrónica, que para nosotros el año 2024 es el año de la factura electrónica, para que la mayor cantidad de contribuyentes puedan adoptar, ya estamos llegando casi al 30% de los contribuyentes obligados a facturar, que usan la factura electrónica a través tanto del facturador gratuito, que puedes utilizar hasta 500 facturas mensuales a través del facturador gratuito, sin ningún tipo de inversión, es gratis, en marzo vamos a tener, primero Dios, un app para facilitar el cumplimiento a través de la factura electrónica y aquellos que no superan eso o los que superan esos márgenes pueden utilizar los proveedores autorizados calificados, que hay 20 empresas calificadas, no hay ningún tipo de monopolio, es hay una cantidad importante de oferta y demanda. Así que igual también recordar que el tema de la evasión fiscal lo estamos revisando, tenemos más capacidad a través de tecnología, de cooperación internacional. Hace un par de semanas estuve en Estados Unidos, en el Tesoro Nacional de los Estados Unidos, en su eh, in, eh, IRS, que es la DGI de Estados Unidos, donde pudimos evaluar y ver algunos casos de, de empresas panameñas y de personas panameñas y de estadounidenses y empresas estadounidenses que estamos en esa cooperación, porque el tema no es solamente local, es un tema de lucha contra la evasión a nivel global, por lo tanto Panamá también está en esas ligas cooperando con los países de la región y también del mundo. Excelente, muchísimas gracias a Publio de Gracias, el director general de la dirección general de ingresos de Panamá, dándonos a conocer entonces detalles importantes sobre el discurso del presidente y también la recaudación que se está dando a través de la DGI. Que tenga excelente día, licenciado. Cuál feliz año, hasta luego.